Nuevamente con ustedes, este es su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Arrancará la segunda etapa del drenaje pluvial en Monclova. Día Internacional de la Mujer, en especial en Monclova. Fundación Super Gutiérrez entrega más de 1,000 becas a estudiantes de la región. De igual manera, Fundación Vive Sin Cáncer al rescate de los valores. En Ciudad Frontera, más de 30 parejas estuvieron en las bodas comunitarias. Ernesto Cifuentes, Marta Ivón Pérez Tellez. De esta manera, iniciamos. Ampliación, adecuación y cancha de fútbol se entregaron en el Centro Comunitario Eliseo Berrueto, en el municipio de Monclova. Gerardo García Castillo, alcalde de este municipio, estuvo presente a la par con el director de SEDATU, los cuales pues dirigieron palabras a los allí presentes. Vamos a ver un resumen de lo que ese día sucedió. Que aprovechen este centro, ahora comunitario, Eliseo Mendoza Berrueto, renovado, recargado, pudiéramos decir, con equipo de cómputo, con una nueva área de cocina equipada con un horno industrial, con todos los aditamentos nuevos, equipado. Yo me acuerdo que las veces que hemos venido aquí pues siempre estábamos sufriendo del calorcito, pues a la fregada el calor, ya no lo fregamos. Porque ahora aquí el amigo nos hizo el favor de ponernos en orden, si mal no recuerdo, 11 aparatos en total, y esta área está totalmente climatizada gracias a los esfuerzos, a los programas del gobierno federal, de Enrique Peña, del esfuerzo compartido. Aquí también fue 50-50, 60-70, 70-30. 70-30. Gracias a los esfuerzos combinados del gobierno federal y el gobierno municipal y la disposición del gobierno del estado. Yo les agradezco mucho y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco su presencia hoy aquí. El hecho de que hoy estén aquí significa que tuvieron algo que ustedes valoraron bien. Este es el equipamiento, adecuación y ampliación del Centro Comunitario Eliseo Mendoza Berrueto, de la colonia en mención Eliseo Mendoza Berrueto. Este es un equipamiento de 402,199 pesos. Una ampliación de 3,570,870 pesos, una adecuación de 22,728 pesos. También quiero informarles que se destinó 476,250 pesos en centro de cómputo para dar un total de 4,472,047 pesos, que esto se divide en aportación federal 2,683,000 y aportación municipal 1,788,000. Esto viene a beneficiar directamente a 1,260 habitantes. Buenas tardes ya. De nuevo, no me voy a cansar de saludar aquí a mi amigo porque él es el que nos hace que las fiestas estas sean más divertidas. A mi amigo Reginaldo de Luna, delegado de SEDATU, de nueva cuenta, muchísimas gracias. De aquí le mando yo y ojalá y le llegue, está difícil, pero yo creo que sí le va a llegar, una petición al señor Murillo Cara. No queremos que nos vaya a cambiar aquí al amigo Reginaldo, porque ya que se dan los cambios. Yo pido un aplauso para Reginaldo y que nos oiga Murillo Caro, que nos lo deje aquí en Coahuila, por favor. De la misma manera agradezco la disposición de quienes entrenan a estos jóvenes, a estos niños, a las niñas. Agradezco a ellos mismos y les deseo que este día y todos los que vengan por delante sean muy buenos días y también que Diosito los bendiga mucho a todos ustedes. Agradecerle, así con toda extensión de la palabra, nuestro agradecimiento a estas obras que el día de hoy entrega a este sector. Son sectores donde se debe impulsar el deporte y usted lo ha hecho no solamente con palabras, con hechos. Porque quien impulsa el deporte, sobre todo en los niños, está haciendo la mejor inversión que un gobierno inteligente puede hacer. Invertir en futuros ciudadanos, porque estamos creando en ellos que sean solidarios, respetuosos de leyes, que es el reglamento de fútbol, respetuosos del trabajo en equipo. Si usted tiene esa visión en los hechos, nosotros como comunidad se lo agradecemos, se lo aplaudimos lo que está haciendo.
Arturo Reyes, director del deporte aquí en el municipio de Monclova, nos habló sobre las actividades que él ya está realizando dentro de la cancha de fútbol del Centro Comunitario Eliseo Mendoza Berrueto. Ahora queremos desahogar a todas las ligas infantiles de que estaban en el campo anterior a este campo, que viene siendo Cascarones, Pollitos, para que comiencen a jugar aquí, ya que es una medida para un poquito basta para ellos. En entrevista con la presidenta del DIF Monclova, licenciada Ana Patricia Esquivel, nos comenta acerca de lo que es la carta de inexistencia y la importancia de contar con esta acta de nacimiento, un trámite gratuito a través del DIF Monclova. Sí, esto es una invitación para todo Monclova. A los que no tengan su acta de nacimiento, los niños, sus mamis, por favor, los que no tengan sus niños, su identidad, su acta de nacimiento, acudan a DIF. Es un programa que está abierto totalmente y es totalmente gratuito. No cuesta nada, es ir directamente ahí a DIF Monclova y se les dice qué papelería tienen que llevar y se les da trámite. Con el objetivo de que tengan el acta propiamente de registro de nacimiento. Como se dice, pues que existan, ¿verdad? Porque en realidad no tienes un papel que te acredite que existes en el mundo. Entonces no tienes derecho a nada y los niños tienen derechos y el principal derecho es tener un nombre. Entonces si no tienen un nombre, ¿cómo les vas a dar seguridad social? ¿Cómo les vas a dar educación? No tienen derecho a nada, principalmente tienen derecho a un nombre y eso se lo estás omitiendo. Entonces seguimos promoviendo ese programa, está abierto, ya llevamos más de 100 certificados y trámites que se han hecho, ha acudido personas de todas las edades y estamos ahí en DIF Monclova para servirles. Estuvimos viendo unas fotografías del último evento en donde entregaron esos trámites ya terminado, sí. Gente de diferentes edades. De todas las edades ahí. Y en el municipio de Monclova arranca la segunda etapa del drenaje pluvial. Así lo dijo el alcalde Gerardo García Castillo, que serán beneficiados los vecinos de las calles Matamoros, Miguel Blanco y bueno, pues también sobre la calle de la Fuente. Esto viene a reforzar el trabajo también para algunos constructores de aquí de Monclova, que serán precisamente ellos los que se queden con esta obra de más de 26 millones de pesos. Ponga atención porque esto va a reformar lo que es la vialidad en todos los sentidos en el centro de Monclova. Estemos atentos, ¿qué le parece? En el municipio de Frontera, 30 felices parejas contrajeron matrimonio gracias al programa Bodas Comunitarias que el DIF llevó a cabo a través de su presidenta, la señora María Elena Liñán de Moreno, quien acompañada del alcalde Amador Moreno, bueno, pues estuvieron haciendo entrega de muy bonitos regalos a estas parejas que disfrutaron en el Salón Estrella, donde asistieron también sus familiares y amigos más cercanos y estuvieron acompañados también por autoridades municipales. Y el municipio de Monclova sigue transformándose. Se invertirán 67 millones de pesos en lo que viene siendo la rehabilitación del Bulevar Madero. Serán en los próximos días cuando se den mayores detalles al respecto. Sin embargo, el alcalde Gerardo García anticipó que ya se cuenta con los recursos para iniciar la rehabilitación en sí. Esto a fin de mejorar la vialidad de nuestra ciudad. ¿Qué le parece? Reginaldo de Luna Villarreal, delegado de SEDATU, platicó con nosotros sobre la importancia de las inversiones que el gobierno federal está haciendo en la zona centro del estado de Coahuila, directamente en el municipio de Monclova. Veamos lo que dijo al respecto. Bueno, nosotros en el año pasado tuvimos nosotros aproximadamente una inversión como de un poquito más de 6 millones de pesos en el programa de rescate de espacios públicos, en este espacio y otro más que probablemente veamos hoy. Pero además de eso, en el programa de hábitat tenemos una inversión en este año pasado, el 2014, que vamos a ir a hacer también una inauguración de una obra de, si mi memoria no me falla, 14.6 millones de pesos. En varias acciones
en varias acciones, ampliación de CDCs, equipamiento de CDCs, pavimentación, cursos, talleres, rehabilitación de un CDC también con una cancha de béisbol que estuvimos por aquí en semanas atrás. Hay otro parque también como parte de una rehabilitación, otro parque de fútbol en otro CDC. Y bueno, una inversión importante también en construcción de calles, más de 4 millones de pesos en construcción de calles. Y en cursos, algo así, cercano a los 5 millones de pesos, 4 y medio millones de pesos de inversión global en cursos. La mezcla de recursos ahí en el programa de Hábitat tiene dos vertientes, la general, que es una mezcla de 60-40, y la vertiente de intervenciones preventivas, que la mezcla es 70-30. Entonces, bueno, esa es una inversión relevante, importante. El año pasado en vivienda, aquí en Monclova tuvimos 3.600.000 pesos. La inversión va a ser de 6 millones de pesos. El año pasado fueron 120 acciones, el 14, en este año van a ser algo así como 213 o 203 acciones. Este es un programa donde participa también de vivienda. Es un programa donde participa el gobierno del estado también con recursos. El gobierno del estado participa en los primeros programas con gestión, puesto que el gobernador Rubén Moreira es quien gestiona en primera instancia con mi anterior secretario Jorge Carlos Ramírez Marín. Hoy le va a tocar gestionar con un secretario nuevo, con Jesús Murillo Caram, don Jesús Murillo Caram, que es lo que primero realiza el gobernador. Después de eso entra la acción de los municipios con la SEDATU, con la delegación estatal en la construcción de los proyectos. Y a nivel internacional, este 8 de marzo se celebran, Marta Ivonne, el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas felicidades a todas ellas, porque gracias a una gran lucha de personas que han estado buscando la igualdad y la equidad, hoy en nuestro país, México, hemos ido avanzando. Se va tomando cada vez más poder en los diferentes ámbitos laborales el trabajo de la mujer, y al mismo tiempo, Marta Ivonne, es más valorado el trabajo que cada una de ustedes desempeña. Después de estar evitando todos esos malos tratos o la discriminación, sobre todo cuando la mujer en los trabajos, cuando está embarazada, que son despedidas injustificadamente, asimismo el salario que es menos al de los hombres, todo esto se ha estado erradicando, y la importancia de la mujer en la política ha destacado en muchos ámbitos que pues anteriormente, como vivíamos en México a través del machismo, bueno, pues ya hoy en día podemos decir que llevamos más del 60% en avance en todo el país. Así es, pues un saludo muy especial a cada una de ustedes, Marta, y bueno, aprovecho también para felicitarte. Muchísimas como mujer gracias. Que eres, un saludo a todas ustedes, y aprovecho también, Marta Ivonne, para resaltar el trabajo que mujeres monclovenses realizan en este municipio. Hay una página de Facebook que precisamente se llama así, Mujeres Monclovenses. Muchísimas felicidades, y recuerden, hay que amarse, valorarse, respetarse, y nunca, nunca dejar sentirse mal por comentarios de otras personas. Hay que ser fuerte siempre. ¿Qué le parece? Felicidades a cada una de ustedes nuevamente. Regresamos. Una vez más, la Fundación de Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez hicieron eco en la región al entregar más de 1,000 becas a jóvenes estudiantes de preparatoria gracias al redondeo que usted hace en los centros comerciales Super Gutiérrez. 1,500 jóvenes fueron los beneficiados, y esto fue en una participación tripartita, Marta, del redondeo de los clientes Super Gutiérrez y Presidencia Municipal. Cada uno puso 700,000 pesos. Así logrando juntar 2,100,000 pesos que fueron entregados entre todos estos jóvenes de escasos recursos para que no interrumpan sus estudios. Así es, ¿qué le parece? El alcalde Gerardo García Castillo nos comentó acerca de la electrificación que desean llevar hacia la colonia Las Moritas, donde una de las propuestas principales es la luz a través de las celdas solares. Todavía estamos, fíjate, pendientes por ahí. Se nos ha retrasado un poco ese tema, pero ya a la brevedad vamos a,
hacer lo necesario para poder instalar ahí en esa colonia las lámparas estas tipo de luz solar, de energía solar, para que ellos se sientan un poquito más protegidos, ¿no? De igual manera, en el municipio de Frontera se dio arranque a la verificación vehicular. Amador Moreno López nos habló sobre la importancia de verificar nuestros autos. Se dio el arranque también de la verificación vehicular. Sí, el día de ayer dimos el arranque ya con un con lo que es la verificación de ecología. Y que bueno, pues el día de ayer se atendieron voluntariamente a más de 30 automovilistas y esperamos que la gente responda y quiera participar y sobre todo que se interese en que su vehículo esté en buenas condiciones, pues para que no contamine tanto, ¿no? Ya estuvimos en el evento de la Fundación Vive Sin Cáncer al rescate de los valores, donde estuvo presente también el alcalde Gerardo García. De igual manera, su esposa, la licenciada Ana Patricia Esquivel, y esta campaña propiamente que ya está inundando también con panorámicos aquí, el municipio monclovense, Marta Ebon, tiene un eslogan que se llama Pase Usted. Platicábamos ahí con diferentes miembros de esta fundación y quieren rescatar aquello que estoy seguro que mucha gente hemos dejado de practicar, el de pase usted, tome asiento, pase usted, primero las damas, pase usted, compadre, decían. Entonces, esto es con el objetivo precisamente ese, Marta Ebon, de rescatar los valores de urbanidad. La importancia de este valor es en todos los ámbitos, en todos los lugares, así si es. En el camión, si en el autobús, en algún algún hospital, es muy importante porque sí que se ha perdido y sobre todo en los jóvenes que esta fundación llegue a ustedes y puedan disfrutar y llevar una mejor vida. Y rescatar los valores como familia desde el seno precisamente familiar. Regresamos. Y en cuanto a la Fundación Vive Sin Cáncer, platicamos también con la presidenta Silvia Rodríguez y para esto nuestro compañero Ernesto Cifuentes la entrevistó acerca de estos valores de Pase Usted. Silvia Rodríguez de Villarreal, presidenta de la Fundación Vive Sin Cáncer aquí en Monclova y hoy hermanándose para trabajar a la par con el Ayuntamiento de Monclova. Sí, buenos días. Buenos días, Silvia. Y este programa que se llama Pase Usted. Pase Usted. Sí, es una campaña que con motivo de los 10 años de existir de la Fundación, decidimos iniciar para el bien de la comunidad. De hecho, nosotros pues no solamente hemos estado aplicados en lo que es la salud de la ciudad, ¿verdad?, de toda la comunidad, sino que ahora somos un centro integral y pues esta vez queremos celebrar estos 10 años con esta campaña de valores para recordar lo que está ahí dentro de nosotros. Nuestra naturaleza es así, de todos solidarios, todos hermanos, todos amigos. Silvia, ¿y por qué Pase Usted? Pase Usted es algo que está en la memoria colectiva de todos nosotros, porque si recordarás, antes así era. Pase usted, compadre. No, usted primero. Y casi creo que se peleaban por quién iba a pasar primero, ¿no? Sí. Y entonces ahora lo que queremos es recordarla y volverla a aplicar en toda la comunidad. ¿Consideras entonces que la sociedad en la que estamos viviendo ha perdido o sacado de práctica, mejor dicho, los valores que es necesario que se implemente este tipo de campañas, de trabajos para rescatarlos? Yo creo que sí, no están perdidos, están nada más por ahí sin aplicarse, e inactivos, digamos, pero yo creo que es bueno volverlos a usar y yo creo que los hemos perdido por ese acelere, por esa carrera que traemos todos, porque pues si vas manejando te das cuenta que a veces quieres cambiarte de carril y no te permiten, o si viene la ambulancia como si nadie escuchara. ¿Va la dama parada en el autobús y el caballero no le da el lugar? No, entonces
Nosotros sacamos algunas frases, pero yo creo que de ahí van a ir surgiendo muchas más. Y la campaña pues no se termina, porque esa es otra cosa que me decían, ¿cuánto va a durar la campaña? No, totalmente, yo creo que es para siempre, como dicen los doctores. Así, Silvia, por último, escuchamos cuando el alcalde de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo, les ofreció los espacios públicos, sí, para poner panorámicos. ¿A partir de cuándo los empezaremos a ver? Pues cuanto antes mejor. Ahorita, el día de hoy iniciamos y día a día vas a encontrar por todo Monclova muchas cosas que nos van a estar recordando que todos somos amigos y que todos queremos el bienestar de la comunidad. Así ya lo escuchó usted, así es que este programa de Pase Usted es un reto propiamente para cada uno de nosotros, los caballeros, que podemos retomar la caballerosidad que en algún momento perdimos. Sí, es cierto, no estoy diciendo cosas que no conozcamos. Y las damas, también rescatar lo que a ellas les corresponde. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y el predial sigue dando ingresos al municipio de Frontera. En especial, Amador Moreno López nos habló sobre las colonias que más respuesta han dado a este pago de impuesto. Fíjate, bueno, de entrada no tengo así el dato, tengo el dato general. Lo que sí quiero agradecer a todos los ciudadanos que han cumplido con la administración y que también tienen confianza en esta administración, porque hemos rebasado las expectativas. El tener una recaudación de más del 40% comparado con el año pasado, casi el 50%, yo creo que eso habla bien, ¿no?, de la administración, que la gente tiene confianza en que sus recursos van a ser transformados en servicios y obra pública. Mauro Flores, regidor de Desarrollo Social en el municipio de Frontera, habló sobre el programa federal llamado México Sin Hambre. Nuestra compañera Marta Ivón Pérez Telles platicó directamente con él sobre este programa. Bueno, mira, estamos muy de cerca con el Estado y la Federación. Estamos viendo ahorita con el delegado federal y con la coordinadora regional del programa México Sin Hambre. Ya como municipio tuvimos un acercamiento, se formaron ya algunos comités comunitarios dentro de algunas colonias y obviamente vamos a esperar el diagnóstico para combatir la pobreza dentro del municipio de acuerdo a como lo pide el programa de México Sin Hambre. El ingeniero Carlos Amarrón, regidor de Obras Públicas en el municipio fronterense, nos habló sobre el programa de los baches en cuanto a cómo los están reparando. Nuestra compañera Marta Ivón Pérez Tellez habló también con él y lo cuestionó en relación a qué medidas han tomado, que por cierto no las han tomado, de cuando se le hizo la sugerencia que pusieran mínimos señalamientos en los bordos que instalaron a la altura de la colonia Diana Laura. Veamos lo que le dijo a nuestra compañera. Se han estado atacando los baches, pero por lo pronto estamos con las principales vías de la ciudad. Bueno, lo de Ejido La Cruz, la calle principal. La calle principal, sí, sí, ya estamos tomando cartas en el asunto. Pero ahorita, como llueve y luego se vuelve a llover y vuelve a hidratar, nos estamos enfocando a las avenidas principales. Y bueno, y en el caso de los bordos que estaban ahí en la colonia de Ana Laura. Sí, mire, recuerdo la última vez que ya los estuve viendo, entonces quedaron en solucionarme para nosotros actuar. En caso que ellos no puedan actuar, nosotros vamos a actuar. Bueno, pero ni siquiera se pusieron los señalamientos. Ya platiqué con el director de Obras Públicas, en eso anda. Parece que se mandaron a hacer los señalamientos, los señalamientos preventivos en la carretera 30, ahí frente a la Diana. Y hablar de la cultura del agua también es importante para cada uno de nosotros. Marta Ivón Pérez Telles platicó con la maestra Evangelina Ballesteros. Ella se encontraba dentro de las actividades del PAC en Frontera. Veamos lo que le dijo. Estamos aquí en las brigadas con el programa de Cimas Contigo, donde tenemos pues todo lo que en nuestra oficina se hace, como son las convenios de cambio de propietarios, todo lo que en una oficina lo hacemos lo traemos a los Cimas Contigo. Aquí ahorita tenemos el programa de las
Popular 1 y Popular 2, en convenios con sus tarifas, con sus tarifas que tenemos, se les da un precio especial y se les hace un convenio a bajo costo para que puedan ponerse al corriente. Y fue Alberto Lira, regidor de Agua y Drenaje en Frontera, el que platicó con Marta Ibón sobre el Día Internacional del Agua. Veamos. Bueno, tenemos todo listo a nivel de organización. Nosotros el 24 de este mes vamos a festejar el Día Internacional del Agua. Entonces estamos buscando, ahorita traemos ya las invitaciones para llevarlas a escuelas primarias, preescolares, para que participen en un desfile que se llevará a efecto de aquí de la maquinita frente a al ferrocarril, a la plaza principal. Ahí vamos a hacer concursos, tanto de primaria como de preescolar, con dibujos alusivos, con algunos eventos. Entonces ahí se les va a premiar. Aparte de esto, vamos a tener algunos jueguitos enfrente que nos va a proporcionar CIMAS, me comentaba ahorita la maestra Evangelina, y vamos a hacer luego ya al finalizar esto como una verbena ahí con las personas. Entonces para esto tenemos ya toda una organización de logística para, desde el momento de ahorita ya empezamos hablando con la profesora Evangelina y vamos a seguir adelante a las diferentes empresas e industrias para buscar el apoyo para dicha verbena. Esto sería, porque en sí el Día Mundial del Agua es el 23 de marzo, pero sería el 24 para poder acaparar la fecha. Exacto, así es. El horario es de 9 de la mañana en adelante. Ahora está usted bien informado gracias al equipo de Hoy Coahuila en contacto directo. Marta Ivonne Pérez Telles, Ernesto Cifuentes, hasta pronto.